no ponga los mismos nombres de funciones a las variables. ¿Sí? O si no, le pasa lo mismo que al tío Pato. Bienvenidos al video de hoy día. Hoy vamos a ver una aplicación similar a esta, muchachos, poned atención, donde voy a tener un menú donde yo puedo registrar, listar y buscar alumnos y la opción salir, ¿ya? Entonces ese menú va a quedar más o menos así. Yo voy a poder registrar a un alumno, va a pedir un root, va a pedir el nombre, nom1, la edad 11, va a volver hacia el menú, voy a poder registrar otro, ¿ya? Nom2, edad 22, y voy a poder listarlo de la opción 2. Ahí está el listado. Y voy a poder buscar, por ejemplo, decir opción 3 y ruta buscar 11-1, y solamente va a mostrar la información de ese root. Y voy a poder salir. Lo único malo de esto hasta ahora, porque somos nuevos aún, es que yo voy a cerrar este tema y los alumnos se pierden, ¿ya? No hay alguna base de datos o el tema que se llama persistencia de datos. Entonces lo vamos a hacer con listas, que acá hicimos un ejercicio con unas cajas y todo, ¿no? Para los que están viendo el video, vamos a explicar una lista de forma Python nomás, ¿ya? Así que siéntanse afortunados. Vamos a crear un... Esa es la idea para que no perdamos el norte, ¿ya? Cualquier opción que no sea la opción salir, muestra de nuevo la aplicación, el menú en este caso. Ya, comencemos, a ver. Vamos a crear, obviamente tú puedes utilizar Gini, puedes utilizar cualquier IDE que tú quieras. Primero, ¿qué voy a hacer? Voy a definir la lista. Recuerden que vamos a definir una lista. Y esa lista debe ser global, porque yo lo voy a hacer con funciones. Y necesito que cada función modifique a la lista. ¿Ya? Entonces necesito que esa lista sea global, que todas las otras funciones la puedan ver. Por ende, con la palabra global, yo voy a definir mi lista, ¿ya? Ese nombre va a dar lo mismo, puede ser list alumnos, lista alumnos, list al, L, ¿ya? Va a dar lo mismo. En mi caso, lista, para que no se confunda. Como yo le indico a Python que es una lista, yo voy a decir lista igual, list, y en ese momento va a crear una lista vacía. ¿Este? Sí. Esa es una variable. Variable la misma. Y la inicializo como lista. Este debe ser list. Sí o sí. O sea, puede ser, por ejemplo, AA, donde A va a ser mi lista. ¿Ya? Perfecto. Dígame. ¿La lista se puede partir con dos llaves cerradas? ¿Con dos corchetes? ¿Así? No, llaves. ¿Así? No. No, no sé, no sé. Nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. Claro, es para cuando tú quieres diccionarios lo puedes crear así, pero no como list, ¿ya? Creamos la lista vacía, ya vamos a guardar inmediatamente este código. Vamos a colocar app alumno, ya, aplicación alumno. Y vamos a colocar pausa un poquito. Listo, a ver, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que para los que están viendo ese video no vieron el molde, si está acá, ¿sí o no? Ese molde se llama clase. Yo voy a decir cuáles son los datos que tiene un alumno, ¿ya? ¿Por qué? Porque en una lista yo puedo guardar un solo tipo de datos. O guardaba el root, o guardaba los nombres, o las edades. No puedo guardar los tres juntos. Y si bueno, profe, ¿cómo lo hice acá? Sí, pues, pero lo guardamos en una tarjetita del tipo alumno. Ah, y ahí hay uno. ¿Pero tiene más datos dentro? Sí. Hay una uña, acá está metido una uña. No. Hay una uña ahí. A ver. Vamos a hacer el tema. Class. ¿Ya? Class alumno. Y por favor, respete lo siguiente. Ya que es una clase por una convención. O sea, por una norma ética, entre comillas, la clase debería comenzar con mayúscula. ¿Ya? Alumno. Dos puntos, enter. No olvidar el dos puntos. Y ahí yo le indico los datos del alumno. O sea, va a ser root, nombre y edad. ¿Ya? Entonces digo root igual, va a ser un número X o alguna letra X. Nombre igual, letra. Edad igual, 0. ¿Ya?
¿Por qué cero profesor? Esos son los datos por defecto cuando yo creé a un alumno. Si no le doy los datos, van a quedar esos que están ahí. ¿Profe es el menor entonces? No, esa es la hojita que yo voy a hacer. Es el molde para crear a los alumnos. ¿Ya? Ahí defino, de hecho vamos a poder colocar acá. Defino los atributos de un alumno. O sea, si en algún ejercicio digo, muchachos, un alumno aparte de esos datos tiene tres notas, perfecto, las tres notas hacia abajo, por ahora. Vamos a hacer un software de auto, listo, marca, modelo, precio, ahí defino. ¿Por qué profesor puso cero y por qué puso llave acá? Perdón, doble comilla, porque son strings, o son, ¿no es cierto? Este, muchachos, disculpa, silencio. Este dato es una variable alfanumérica, numérica, ¿ya? ¿Dudas también, muchachos? Control S. Si ejecuto este tema, debería mostrar nada, ni ningún error, de hecho. Porque estoy definiendo nomás. ¿Profesor siempre va a class? Sí, siempre va a class. ¿Siempre va con letra mayúscula? Por convención, por norma nomás. Si usted lo pone con letra minúscula, no pasa nada. Ya, pero por norma. En el ramo de Java sí va a ser una obligación. No por Java, sino que por enfermedad mía nomás. La que debe venir con mayúscula, sí o sí. Ya, por ahora no. Definí el tema. Perfecto, vamos a crear algunas funciones. Por ejemplo, def menú. Y esa función va a ser el menú de mi aplicación. Entonces, si ustedes se fijaron en el ejercicio que empezamos nosotros, debería estar mostrando ese menú mientras la opción sea distinta de 4, que era la opción salir, ¿ya? Entonces yo digo, a ver, opción igual a 0, puede ser cualquiera, o P, ¿no es cierto? Entonces digo, a ver, mientras la opción sea distinto a 4, ¿qué tengo que hacer aquí? Mostrar el menú, ¿ya? Ese va a ser mi ciclo para que muestre el menú cada vez que la opción sea distinta de 4, que es la opción salir. Distinto, ¿no es cierto? Ahora, si usted quiere hacer el tema más profesional, puede decir salir igual a 4 y obviamente opción distinto de salir. Ya, ahí ha quedado un poquito más hermoso nomás, pero ya va a dar igual, ¿ya? Opción 0, salir 4, opción distinto de salir. Y comenzamos con... No olvidar los dos puntos, muchachos. Por favor, no olvidar los dos puntos. Enter, va a quedar acá. Comenzamos con el menú. Menú. Vamos a ir con las opciones. 1. Dos, tres. Cuatro. La 1 va a ser registrar alumno, listar alumnos, buscar alumno y salir. Y vamos a dejar en pausa para que puedan copiar. Digite opción, dice, voy a tener que leer esa opción. OP igual input, es un número. ¿No es cierto? De hecho, debimos haber puesto este mensaje dentro de ese input, ¿no es cierto? Sí. O sea, así. Está además ese print. Ahí digite la opción. Vamos a seguir. Una vez que yo lea esa opción, voy a tener que ver qué opción escogió. Y no hay mejor forma que con un if. Hoy digo, oye, si la opción, if opción es igual a 1, dos puntos, quiere decir que el usuario quiere registrar. Por ende vamos a llamar a una función inexistente, registrar alumno. Esa función aún no la he creado. ¿Ya? Ahora, si no, el else, ¿no es cierto? Si no, sí, el if. Si la opción es igual a 2, dos puntos, y el elif al mismo nivel que el if, por favor, ¿ya? Dos puntos, enter. Vamos a llamar a la función listar alumno. Esa función es
aún no la hemos creado, ¿ya? Si no, si la opción igual igual a 3, dos puntos, una función llamada buscar alumno. Y toda esa funcioncita la vamos a tener que crear. Si no, else. Si no, quiere decir que la opción puede ser que sea 4, así que nos vamos a cerciorar. El if, dígame. El if primero que está abajo del OP, abajo del input, siempre tiene que estar adentro del while. Sí, siempre. Porque si tú pones el if fuera del while, quiere decir que va a leer OP y va a ir arriba de nuevo. Y va a estar aquí hasta que ingrese 4 y recién pregunta por OP. ¿Sí? Ese if tiene que estar siempre dentro del while. Si la opción es igual a 1, registrar. Opción igual a 2. Si no, si opción igual a 3. Si no, si opción igual a 4, salir. Función salir. Vamos a crear esas funciones, ¿ya? Y mucho cuidado, deben llamarse iguales. En el caso que usted ponga registrar con R mayúscula arriba, frito. Entonces, ¿qué le aconsejo dos? Yo, doble clic, copiar. Ahora sí, funciona copiar. Ahora sí. Qué tenso, ahora sí. Copiar def. Qué tenso. No, es que uno puede hacer eso cuando sabe lo que está haciendo, ¿sí? Y registrar por ahora va a tener solamente un print. Registro de alumnos. Para poder ver si es que el tema funciona. Y vamos a hacer eso con todas las funciones. Después viene la función listar. Def listar. Y cada una va a tener su print correspondiente. Listado de alumnos. Con mucho cuidado ahí, muchachos. No vayan a caer en la tentación de copiar todo. Es una tentación. Buscar alumno, print. Búsqueda de alumno. Y salir. Y quedamos ahí. Nos falta ejecutar. ¿Qué ocurre si yo ejecuto, muchachos? No se ve nada. ¿Y por qué no aparece nada? No he llamado a la función menú. Entonces voy a decir menú nomás aquí. Y listo. Y vamos a probar. Lo voy a probar y vamos a ver los errores, ¿ya? Menú. Y a ver, opción 1. Registro de alumno. Mira ahí. Perfecto. Y mostró de nuevo el menú. Listar. Opción 2. Dice listado alumno. No mostró nada, pero está perfecto. Opción 3. Búsqueda de alumno. Perfecto. Sí, voy. Opción 4. Mira, yo tengo error en la opción 4, mira. ¿Qué ocurrió ahí? Dice línea 43 en menú salir. INT object is not callable. Veamos. Salir. Salir. Está todo ok. Necesito que prueben esto, muchachos, por favor. Opción igual 4. Salir. Tinín. Ya voy a yo poner pausa en el video hasta hallar ese error. Ya, y ustedes voy a ver los errores también. Primero, destacar que Python es súper tierno, primero. ¿Por qué? Porque yo puse la opción salir para que el código quedara bello. Y después llamé a la función salir. Entonces Python me dice, oye, ¿qué onda, tierno? ¿Quieres llamar a la función? ¿O quieres llamar al número? Entonces, ay, ahí yo no sé. Entonces, una opción es cambiar ese nombre o la otra es borrar esa cuestión nomás. ¿Ya? Borrar ese o cambiar el nombre a la función, ¿ya? Y en ese momento debiese funcionar. Ahora sí que hay solamente una opción salir. Entonces, moraleja o una es moraleja, una, no ponga los mismos nombres de funciones a las variables. ¿Sí? O si no le pasa lo mismo que al tío Pato. Segundo, sea profesional, no sea aficionado. Y eso lo tiene usted nomás acá en clase, ¿no es cierto? Opción 4, Opción 4, gracias por utilizar. Listo. ¿Sí? Ah, sí, aquí hay una opción muy interesante que me dijo la alumna Castillo. Señorita Castillo. Mary Castillo, por si la quieren buscar los alumnos en Facebook. ¿Sí? Mary, ¿estás por Mary Castillo, no? ¿Sí? Mary Castillo con Y. ¿Sí? Mary Castillo. ¿Qué es que en la opción salir
o hay una opción que se llama Exit, ya, que yo no la había visto. Y si tú pones Exit, se sale automáticamente de la aplicación. O sea, hay que definirla arriba también como menú. Como menú. Es que creo que no. A ver, veamos. Voy a ser burro en este momento. 4. Y claro. Y se salió automáticamente, ya. Exit. Con la función Exit. O sea, si yo coloco Exit y esto no lo hagan en la opción 1. No lo hagan esto, muchachos. En la opción 1. Vamos a ver si es que funciona. 1. Ah, no funciona. Oh, no. No, tiene que ser. No, lamentablemente no. Sí, no, creo que, bueno, esa parte la borran de su mente, ya, disculpe, Mary. Pero no nos funcionó. Pero no importa, intentamos. Ahora sería bueno que alguien pusiera abajo en los comentarios si alguien sabe qué hace Exit aquí, ya. Pero en fin. Gracias, Mary, de todas formas. Salir, listo. A ver, atención, muchachos. Hicimos el menú. Profesor, ¿siempre es distinto a 4? No, porque ahora son 4 opciones. Si después fueran 10 opciones, distinto a 10, que es la opción salir, ¿ya? Si fueran 2 opciones y la 3 es la opción que salga, distinto a 3, ¿ya? Segundo, profesor, ¿siempre el primero a registrar? No, sino que ahí le pusimos el primero a registrar, ¿ya? Vamos a hacer la función registrar, ¿ya? Registrar alumno, vamos a hacer la función registrar. Y recién vamos a apelar una papa, señor Chayla, una papa, 16 minutos, ¿ya? Pobre Chayla. Atención aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una tarjetita. Pero tenemos que leer esos datos. Esa tarjeta. ¿Perdón? No, abajo hay hartas cajas. ¿Alguien tiene el número del profe Boris? Tío Boris va a ser. Primero. Mañana va a contar. Un saludo para el tío Boris también. Debe estar escuchando. Estas tarjetitas con los datos lo vamos a pedir al usuario y vamos a poner estos datos acá, ¿ya? Estas tarjetitas no se llaman tarjetitas en el lenguaje, se llaman objetos, ¿ya? Entonces vamos a crear un objeto. Se cayó un alumno. Debe ser un aficionado. Vamos a pedir los datos. Primero vamos a crear ese alumno. Como digo, un nombre cualquiera, a... Puede ser cualquier nombre, muchachos. A de alumno igual a alumno. Y aquí mucha atención. Esa palabra es la misma que la clase. Si usted colocó alumno, alumno. Con letra mayúscula. ¿Ya? Es case sensitive. O sea, es sensible al tema de las mayúsculas y las minúsculas. ¿Ya? ¿Profesor, siempre va a esa llave? Sí. En ese momento se va a crear un alumno con root, nombre y edad. ¿Ya? En ese momento. O sea, yo digo, oye, quiero leer el root. ¿Cómo lo hago? Objeto o tarjetita A punto root. ¿Va a ser igual a qué? A raw input. Digo, ingrese root. Y así con todos los datos que tiene. Tarjetita A punto nombre igual a raw input. Ingrese nombre. Tarjetita A punto edad. Sin espacio, muchachos. Va a ser igual a input, porque es un número. Ingrese edad. Esas tarjetitas que nosotros hicimos acá en clase no se llaman tarjetitas. Se llaman objetos, ¿sí? Son objetos del tipo alumno. Alumno es una clase, ¿ya? Y esto que estamos haciendo nosotros, muchachos, se llama programación orientada a objetos, que es el ramo que viene después con Java. O sea, ya estamos más o menos adentrándonos a la programación en estado objeto. Pero ahora sería la programación en estado de las cajitas. De las tarjetitas. ¿Sí? Que fue muy... Ya, de nuevo. Debe ser Martín Pizarro. Ya. Ya, a ver. Creé la tarjetita. Y tengo que... ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo esto. Tengo la lista vacía. Sin ningún dato. Esto no lo van a ver en el video, lamentablemente las personas. Creé al alumno y lo tengo que poner en la lista. En el índice 0 de esto, ¿ya? Ese índice no va a servir de nada cuando yo ponga el tema, ¿ya? Pero sí necesito añadir el objeto alumno a la lista. ¿Y cómo hago eso? Muy simple. ¿La lista cómo le puse yo? Lista le puse. ¿Sí? Ese es el A, es el objeto. Lista.append. Añadir. ¿Y qué le entrego? El objeto. Y listo.
Mira qué simple, mira qué simple ahora que lo veo gráfico. Si no lo hubiese visto gráfico, sintaxe error en mi mente. Clase, objeto, abre, no. Raja de cura, sí, yo no. Ahora, Apple. Si quieres ir a Apple, añadir. Agregamos. Profe, English. O sea, si queremos agregar a otro alumno, ¿sí? Tenemos que hacer exactamente lo mismo y al final listo.Apple. Ya, buena pregunta aquí que se escuche. Profesor, y si quiero agregar otro, ¿qué pasa? ¿El otro método? No. Porque cada vez que llame al método de registrar, vamos a crear un nuevo alumno. Y se va a crear una nueva tarjetita. Sin yo decirle que hace una nueva. Nueva tarjetita, le tengo los datos, lo agrego de nuevo, añadir, que va a quedar al ladito. Después de nuevo, otra vez, creo otro alumno, le paso los datos a la tarjetita, lo agrego de nuevo, es cero. Y eso se almacena en la lista. Profe, ¿se le puede dar una opción para que al finalizar muestre todos los alumnos registrados? Eso lo almacena en el listado, pendejo. Cuando yo quiera ver, opción de un listar, ya mostré todos los alumnos. Sí, tenemos que recorrer la lista con un ciclo. Pero ¿y en qué momento se está metiendo en listar alumnos? La lista, la cajita, te agrego el objeto A. Ahí. Ah, no, sí, a la lista. ¿Sí? Pero ¿en qué momento qué? ¿En qué momento llega a listar alumno? Todavía no, es cuando pinche la opción 2. Aquí solamente el registrar hace esto. Muchachos, recuerden que estamos por funciones. ¿Y esta función qué va a hacer? Va a registrar a un alumno. Va a tomar la tarjeta y la va a poner en un espacio. En la lista. No se va a borrar. No se va a borrar. Va a quedar en el siguiente, ¿no? Siguiente. Cada función va a ser una tarea en específico. Función registrar, ¿qué va a hacer? Registrar nomás. Pide datos y registra. Función listar, va a mostrar. El buscar, va a buscar. Cada una de las personas del mundo tenemos una función también. Mi función en este momento es que ustedes aprendan a programar. ¿Su función cuál es? Intentar aprender. Ya, a ver. Vamos a hacer el listar por ahora. Listado de alumnos. Primero, ¿qué vamos a hacer? Debo recorrer las cajitas. Hoy tengo que recorrerlas. Tengo que ir una a una con un ciclo for. Y digo. Y este tema ya es, ya, usted puede decir, profesor, esta cuestión es muy fácil, suba por favor, ya estoy enojado que sea tan fácil. Por, y se lee de esta forma, por cada alumno en la lista, ya, profe, ya, eso es muy fácil, profe, ya me está agarrando el pelo. Chila, dígalo, profesor, yo estoy pagando la mensualidad, por cada alumno en la lista, yo lo voy a mostrar, voy a decir print, por ejemplo, a.root, coma, voy a añadir un guión, a.nombre, coma, un guión, coma, a.edad. Y eso nomás, mira, por cada alumno. Ahora, atención, yo voy a poner pausa para explicar acá cómo ese tema funciona gráficamente. ¿Sí? Vamos a ver. Opción 1, vamos a registrar, y vamos a registrar reales. Cita pía, dígame su root. 19 017 791 2. Nombre Pía Simita, pongo su nombre en el video o le da lo mismo. Le da lo mismo, ya. Pía Oyarzún. Su edad, señorita, 20. Ya, gracias. Vamos a registrar también al señor Gigi. Señor Gigi, su root. 18 10, ¿cómo? 650 013 -K. Nombre Gigi. Edad 20. Vamos a listar al señor. Chuta, pucha, opción 3, buena. Opción 1, yo 16 828 943 -K. Patricio Pérez. Edad 26. Listar. Ahí estamos, mira. GG. Listado de alumnos. ¿Ya? Mientras registre más, van a ser más los alumnos.
¿Ya? Y ese guión, si se fijaron, es solamente para que se vea bonito nomás, ¿ya? No, 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 no es que siempre, profe, siempre va guión, no, no. Ya, pero podemos hacer una lista. Ahora, opción salir, opción 4, y ya los datos se fumaron. Como una lágrima en la mejilla. Un límite a una lista, no sé si en Python se las pueda dar, pero el fin de una lista es que no tenga límite. Ahora, si podemos tener algún contador global, que yo cada vez que registre diga, oye, ese contador es menor que el del límite, sí, ah, ya, puede registrar. No sé si me entiendo. Ya, voy a poner pausa un poquito. Listo, vamos a hacer el buscar que nos falta. Y está, fíjense que el código ya está quedando un poco largo, pero está totalmente definido y, muchachos, pon atención, está definido y sectorizado. O sea, tengo la función del menú, tengo la función salir, la función buscar, la función listar, la función registrar. Tengo la clase, que yo defino los atributos del alumno, tengo la lista global. Profesor, ¿puedo tener más datos arriba, globales? Por supuesto, lo que usted quiera. Vamos a hacer el buscar. Tengo que recorrer de nuevo, pero tengo que pedir por lo que quiero buscar. En mi caso voy a buscar por root, ¿no? ¿Ya? Voy a decir root va a ser igual a raw input. Ingrese el root a buscar. Listo, tengo que recorrer la lista y lo voy a dejar comentado. De hecho, recorrer la lista. ¿Cómo lo hago con un for? Por cada alumno en lista. ¿Sí? Y aquí atención, porque aquí viene la cumbia. Saludos para Tommy Rey y para Raúl. No, ¿por qué? ¿Por qué saludos para Raúl? Saludos para Tommy Rey, que nos debe estar viendo en este momento. Debe estar buscando y cómo hacer, cómo recorrer una lista, ¿no? Mira, debe estar buscando. Claro. Un saludo para Tommy Rey y todo el todo. Digo el if, digo, oye, si el root del alumno a.root, si es igual al root, ya, profe, esta cuestión, ya, profe, yo me voy. Esta cuestión es muy simple, profe. Profe, yo vine a estudiar una cosa complicada. ¿Cómo me va a pasar esto? Profesor. Pelado. Print. Y hago el mismo print. O sea, que nadie sepa, ya, que nadie se entere ahí. El copy-paste de la muerte. ¿Cuándo usted puede copiar y hacer el copy-paste? Cuando sabe lo que está haciendo. En el momento que usted... Mira, poned atención aquí, esto que quede grabado. Supongamos que yo le diga, ya, muchacho, usted haga un ejercicio, no con alumnos, con lo que usted quiera. La tentación del copy-paste va a ser copiar todo y empezar a cambiar. Créame que se va a demorar más. Porque usted, en vez de A, va a poner B, y si se le olvidó poner aquí B, ya se pudrió el programa, ya empezamos con el error. Y eso pasa en Java, en PHP, en todos los lenguajes. No lo haga. Tenga el código al ladito y ah, esto así era. Lo va escribiendo. Cuando sea experto, profesional, vamos copiándonos. Porque ya sé lo que voy a hacer, se supone. Mientras no, no, nuevito, así nomás, ¿sí? O sea, digo, por cada alumno en lista, digo, oye, el root del alumno es igual al root. Sí, ah, perfecto, se lo muestro, perfecto. Lo imprimo, ¿no? Para profe, los alcantarillas mind. Y en el caso de que se busque por nombre y el nombre no esté completo, ya, en el caso de que supongamos en vez del root sea el nombre, yo digo nombre, a.nombre igual nombre, debe ser igual. Igual, igual. Hay una forma de decir, oye, es quizá, ¿no es cierto? Similar, sí, aún no la vamos a ver, pero está. Pero en este momento debe ser el root igual, igual. Así, tal cual. En caso de que se quiera buscar por root, por nombre, o por... Ya. Esto no lo hagan ustedes, muchachos, esto solamente para el señor chino. ¿Cuál es su nombre, chino? Chino. ¿Luis? Ya, chino. ¿Cómo está por el Facebook, Luis? ¿Cuánto? ¿Cuál es el video del chino, muchachos? Astorga. ¿Lo pueden buscar en el Facebook chino, no? No, porque... Luis Astorga, lo pueden buscar. Ah, la polola le pega, ya. No lo busquen, no lo busquen, la polola le pega, ya. ¿Qué quiere? Oiga, pero es verdad que su novia no lo dejo, le pega. No, pero me mantiene ahí al margen. ¿Cuánto le llevamos su novia? Casi 2 años. No, Superman. Profe, ¿usted escucha? Superman. ¿Eh? Superman. Lo llamas, profe Boris, ya. Y a ver, atención.
esto no lo hagan. Yo, dice, profe, si yo quiero buscar por el nombre y por el root, ya, una opción ya no sería el root, sino que sería, por ejemplo, algún filtro, ¿ya? Yo digo, a ver, si el root es igual al filtro, o el nombre es igual al filtro, ¿ya? Con un o. ¿Es esta o esta? ¿Sí? Con un o. O sea, si el root es igual al filtro, o el nombre igual al filtro, y listo, lo puedo buscar. ¿Qué filtro lo que leí? ¿Ya? Y así con la edad, o la edad va a dar lo mismo, ¿ya? A ver. Veamos si funciona. Opción, tenemos que registrar de nuevo, fabmente tenemos que registrar todas las veces, ¿ya? 1-1-1-1-1-1, 2-2-2-2-2-2, 3-3-3-3-3-3, listar, listo, voy a buscar, bueno, y ahí puse root, pero puede ser el nombre también, ¿no es cierto? 2-2, bueno, tiene, bueno, sí, fue bien tierno. De ahí todo, es que claro, es que ya, vamos a registrar otro, ya, a ver, opción 1, ya, va, 1628, nombre pato, edad 10, ya, a ver, voy a buscar a pato por el root, 16828, ahí está, voy a buscar a pato por el nombre, pato, ahí está, mire qué hermoso. Y opción salir, este video quedó hasta acá para ustedes. No, lamentablemente este video. Pase nomás. Pase, no hay problema. Ser mito. Este video quedó hasta acá. Suscríbanse, denle like a este pobre estúpido. Mira, media hora, justo quedé media hora. Entonces usted la va a decir, 31 minutos. Nah, filo ya. Nos vemos.